acá con otro video de mecánica de fluidos, en este caso el video número 5 de esta serie, donde hemos resuelto esta compuerta en la parte inferior con tres formas diferentes para la compuerta: triángulo, elipse y trapecio. Además, también hemos resuelto esta parte de superficie sumergida asumiendo que es una esfera. ¿Sí? En este caso, bueno, una semiesfera, que sería la parte que está en contacto con el agua. El día de hoy vamos a resolverla asumiendo que es un cilindro. Un cilindro semicircular que tiene más o menos esta forma. Bien, entonces vamos a calcular las fuerzas resultantes sobre esta superficie curva. En este caso vamos a asumir que tenemos un ancho de 4 metros, ¿okay? Perpendicular a la pantalla, perpendicular al papel. Y el radio, por supuesto, el radio que me están dando es 0.45. ¿Okay? Ok, acá les traigo la representación del dibujo. Tenemos nuestro nivel de agua libre. Sabemos que la presión actúa de forma perpendicular a la superficie. Vamos a dividir este efecto en una parte horizontal y una parte vertical. Como lo expliqué en el video anterior, la fuerza vertical hacia abajo y la fuerza vertical hacia arriba se pueden agrupar en una sola fuerza, ¿okay? Que termina siendo la fuerza de empuje. Les invito a revisar el video anterior. Este fue el esquema que realizamos para el problema anterior, pero en este caso el dibujo era de una semiesfera, ¿no? Tenemos el peso total del fluido hasta llegar al nivel de agua libre. Luego tenemos el peso sobre la superficie que estamos estudiando, y al restarlo siempre vamos a obtener la figura tridimensional con la que estamos trabajando. En el caso anterior era una semiesfera, de tal modo que esto era equivalente a la fuerza de empuje. En el video de hoy no lo voy a demostrar, que ya lo demostré en el video anterior. Si lo quieren ver con detalle, les invito a ver el video anterior. En este caso, el volumen que se nos forma es un cilindro, ¿ok? Porque es recto, con forma semicircular, la mitad de un círculo, ¿ok? Para calcular lo que es la fuerza de empuje necesitaría encontrar el volumen. ¿Cuál va a ser el volumen de un cilindro semicircular? Básicamente lo que tenemos que hacer es calcular el área del semicírculo. Recuerden que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pues semicírculo sería dividido entre 2, multiplicado por la longitud perpendicular al papel, que es esta longitud que nosotros tendríamos acá, ¿okay? Esa longitud, que son 4 metros. Con eso tendríamos el volumen. Si multiplico el volumen por el peso específico del fluido, tendría la fuerza vertical de empuje, ¿no? Recuerden que esta fuerza vertical es igual a la resta, repito, de la fuerza vertical hacia arriba menos la fuerza vertical hacia abajo. Me da una fuerza resultante total equivalente a la fuerza de empuje. La fuerza de empuje la calculamos multiplicando el peso específico del fluido por el volumen del cilindro, del área tridimensional con el que estamos trabajando. Es decir, la fuerza de empuje es equivalente al peso del fluido desplazado. ¿Okay? Acá está el planteamiento. De todos modos, la fuerza vertical hacia arriba, la fuerza vertical hacia abajo, estamos realizando una resta y eso es equivalente a una fuerza vertical hacia arriba equivalente a la fuerza de empuje, que es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. ¿Okay? En este caso, el volumen desplazado es el volumen de el cilindro semicircular. Bien, entonces vamos a realizar los cálculos. Para la fuerza horizontal, ¿verdad? Primeramente sabemos que se nos forma un trapecio de presiones distribuidas. Estas van a ser equivalentes a el peso específico del fluido por la altura hasta el centroide por el área proyectada. Para el caso de la fuerza horizontal, esta altura hasta el centroide la podemos conseguir fácilmente. El centroide de nuestra figura estaría ubicado acá. Sería esta altura.
nos dan 1.2 hasta este punto y el radio que sería 0.45. Sumo 1.2 más 0.45 y he llegado al centroide de la figura. Recuerden que este sería el HC del que estoy hablando en la fórmula, pero la fuerza está ubicada en el centro de presión, que es un poco más abajo. Luego vamos a calcular la posición de la fuerza. Por el momento la fórmula nos pide, para el tema de la fuerza horizontal, nos pide es el HC, profundidad hasta el centro. Y el área proyectada es, si yo observo mi figura y le aplico un foco, por decirlo así, yo estoy mirándolo desde este punto de vista, acá tengo un ojo, ¿verdad? Y yo lo miro de frente, ¿cómo se me proyectaría esta área sobre una pared? Bueno, fíjense que el área proyectada se vería como un rectángulo. Esta sería mi área proyectada. Ese es el área con el que nosotros trabajamos en esta fórmula, área proyectada. Lo miro de frente y la proyección es un rectángulo. Como ya lo dije, la longitud perpendicular al papel son 4 metros. Acá la estamos representando, 4 metros. Y pues esta distancia vertical sería 2 veces el radio. Si el radio es 0.45, 2 veces el radio sería 0.9. Con eso tenemos entonces la figura del área proyectada, se puede calcular. Ya tenemos entonces, digámoslo así, la fórmula para calcular la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Vamos con la fuerza horizontal. Para la fuerza horizontal entonces sería peso específico del fluido, en este caso es un aceite que tiene gravedad específica 0.65, lo multiplicamos por el peso específico del agua, de tal modo que al combinar esta multiplicación obtenemos el peso específico del aceite. Listo. HC sería 1.2 más 0.45 verticalmente hasta llegar al centroide, este sería mi HC. Y el área proyectada es un rectángulo, base por altura. La base sería 4 metros y la altura sería 0.9. Los multiplico y listo. Al realizar esta operación obtengo una fuerza horizontal de 37.876.41 aproximadamente. Y con eso ya tengo la fuerza horizontal. Vamos con la fuerza vertical. La fuerza vertical, como ya lo expliqué, en este caso sería equivalente a la fuerza de empuje. Y la fuerza de empuje es peso específico del fluido por el volumen desplazado. El peso específico del fluido sería 0.65 por 9.810. El volumen desplazado sería 1/2 de pi por radio al cuadrado por la profundidad, que son 4 metros, perpendicular al papel. Al resolverlo obtenemos una fuerza vertical de 8.113.108 aproximadamente. Tengo la horizontal, tengo la vertical. Puedo encontrar entonces la fuerza resultante. Recuerden que la fuerza resultante se calcula a partir del teorema de Pitágoras. Es decir, tengo una componente horizontal, tengo una componente vertical y la resultante pues sería la combinación de ellas. Recuerden por supuesto que estamos trabajando con vectores y los vectores, cuando tengo diferentes direcciones, necesito hacer un poco de trigonometría para encontrar lo que es la resultante. En este caso, como se forma un triángulo rectángulo, pues directamente trabajamos con Pitágoras. Y para resolverlo por Pitágoras sería la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado. Los valores ya los obtuvimos, resolvemos la raíz y encontramos la resultante. ¿Bien? Sería entonces esta. Ahora, con relación a la dirección de la resultante, sería este ángulo θ. El ángulo θ lo podemos calcular como tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto sería la fuerza vertical, es decir, esta que está acá. Yo la podría colocar acá y tendría el triángulo, ¿ves? Donde la fuerza vertical sería el cateto opuesto y la fuerza horizontal sería el cateto adyacente. Así calculamos θ. Eso nos da un aproximado de 12 grados la inclinación, ¿bien? Que sería este ángulo que estoy señalando arriba, después este mismo ángulo que está acá abajo. Que por ángulos alternos internos, pues el ángulo que está abajo será el mismo ángulo de arriba. Listo. Ahora bien, con relación a la ubicación de cada una de estas fuerzas, para la fuerza horizontal, ¿okay? Nosotros ya tenemos ubicado el centroide, ya sabemos que acá está el centroide. Y acá tenemos el centro de presión. La fuerza va a estar ubicada en el centro de presión. Ya tenemos su magnitud, pero su ubicación
debemos encontrarla a partir del centroide. El centroide es fácil de ubicar, ¿okay? Ya lo hicimos gráficamente, 1.2 más 0.45, pero el centro de presión está un poco más abajo y no sabemos cuánto más abajo está. Entonces hay una fórmula, la calculamos como YP menos YC. ¿Okay? YP menos YC tiene esta fórmula. Me dice que tengo que calcular la inercia de la figura, YC, que viene a ser el mismo HC, que ya calculamos, y el área proyectada, que sería el área del rectángulo. ¿Cómo se calcula la inercia de un rectángulo? Pues vamos a verlo de todos modos. Acá yo lo coloqué al costadito. El área proyectada es un rectángulo, base por altura, la inercia, por fórmula, sería 1 sobre 12 de la base por la altura al cubo. Donde en este caso la base sería 4 y la altura sería 0.9. ¿Listo? Entonces podemos encontrar YC menos YP. Acá está, YC menos YP. La inercia, 1 sobre 12 de la base por la altura al cubo. YC sería 1.2 más 0.45, el mismo HC. Y el área proyectada sería 4 metros por 0.9 base por altura. Y nos da un YP menos YC de 0.0409 metros. Es decir, que la profundidad desde el nivel de agua libre, vamos a mostrarlo acá, este YP, o sea, es decir, desde el nivel de agua libre hasta llegar a la fuerza, acá está el centroide, repito, y acá está el centro de presión un poco más abajo. Esa distancia que hemos llamado acá YP sería igual a 1.2 más 0.45 más 0.0409. ¿Sí? Y nos da aproximadamente 1.69 metros. Y ahí estaría ubicada la fuerza horizontal. Con relación a la fuerza vertical, deberíamos encontrar o debemos encontrar el centroide de la figura. En este caso, como tenemos un cilindro semicircular, recordemos que para los semicírculos, esta distancia desde la base hasta su centroide es 4R, ¿verdad? Sobre 3π. ¿Okay? Es muy utilizado. 4R sobre 3π. Ustedes ya deben conocerlo. Bueno, de todos modos se las señalo acá en la tabla. 4R sobre 3π desde la base hasta el centro de gravedad o centroide, ¿no? Ok, listo. Entonces, básicamente, como es la única figura que tenemos, lo que tenemos que hacer es multiplicar 4R sobre 3π. R sería 0.45 y eso nos da una distancia de 0.19 medida desde acá. Horizontalmente desde acá hasta la línea de acción de la fuerza. 0.19 metros. Y listo, esa sería la posición de la fuerza vertical. Esa sería la resultante y su ángulo. Eso sería todo. Los cálculos que necesitamos para este video. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Revisa los 4 videos anteriores que subí con relación a este problema. Está bien completo. Las compuertas, tanto curvas como rectas. Bien. Resolvimos en cada uno de los videos. Primero la triangular, luego resolvimos la trapezoidal, luego resolvimos la elipsoidal. Resolvimos esta superficie curva esférica y acá la estamos resolviendo cilíndrica. Te invito a que veas todos los videos para que puedas entender a cabalidad cómo se hace en cada uno de los casos para superficies planas y para superficies curvas. Te va a ser de mucho utilidad. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.